tiempo están? Hoy es miércoles 20 de abril. Les cuento que estoy en la escuela porque hoy es día de honores y es como una ceremonia y me van a dar un award. ¿Cómo se dice un award? Una ¿cómo se dice? Un reconocimiento. Y es a las 3:30, nomás que son las 2:35 ahorita. Terminé la clase temprano, entonces me voy a esperar aquí como hasta las 3. Y ni sé qué reconocimiento voy a recibir ni nada, pero ya después les enseño. Y también les tengo que contar algo muy exciting, algo muy, muy bonito que me hizo sentir muy bien. Y después al rato. Okay, entonces ya después a lo mejor les grabo cuando esté en la casa con lo que haya recibido y allá los veo. Miren, el día de hoy les quiero compartir este logro, este certificado que recibió Melanie el día de hoy. Yo no voy a opacar con mi cara, así que solamente les quiero mostrar a Melanie que se puso y el certificado que le dieron. Pues esto. No se alcanza a ver las uñas. Sí, porque recibí 3 certificados. Y uno es de la beca de Martin Luther King para los estudiantes pues de color, como se dice aquí. Y ya después otro es de otra beca que he recibido ya por 2 años en la universidad, que es por mis calificaciones. Y ya después el otro reconocimiento es por nomás recibir un reconocimiento, porque nomás 1200 estudiantes ahí de la universidad recibieron reconocimiento. Uh-huh. En todos los miles y miles que van a la escuela. Entonces, simplemente agarrar becas ya es algo muy grande y por eso me dieron eso. Y también, yo también había grabado un poquito pues, pero grabé y les quería decir algo que recibí ayer, me di cuenta. Tenemos una sorpresa que compartir con todos ustedes. Estas cosas sí se tienen que decir, se tienen que publicar, se tienen que compartir para inspirar a más jóvenes a lograrlo. Sí. Pues si no sé, yo trabajo mucho, trabajo casi todos los días, pero también voy a la escuela. Y no es fácil, es estresante y todo. Y ayer cuando estaba pues, en un trabajo, yo como me iba a salir, miré un correo electrónico y decía que había recibido otra beca. Y yo ahorita tengo 3 becas por mis calificaciones pues y todo, con mi esfuerzo. Y ya después miré que la beca nomás es para este año, pero ya es algo, y es de $1,000. Entonces recibí otra beca, significa más ayuda, significa que no tengo que trabajar igual de duro, no me tengo que estresar tanto por el dinero. Porque aunque tengamos, no es que tengamos dinero, pero ahorita no tengo préstamo ni nada. Entonces trato de pagar todo trabajando y por eso trabajo tanto. Pero ya esta beca más emocionante, no problemas. Pero esa beca la... Oh, ¿cómo es? Ya sé por qué la agarré. Porque cada año puedes aplicar para becas. Y se me olvidó que había aplicado, pero apliqué en enero. Tuve que escribir algo como de que... Era la pregunta de por qué quieres ganarte esa beca y qué vas a hacer con el dinero, cómo te va a ayudar. Ahí pues escribí y pues me la gané. Pues ya son $1,000. Una beca de $1,000 se ganó Melanie. Y esas becas las dan como dijiste que... Pues las dan cada año, pero tienes que aplicar. Ajá. Pero ayer nos dijiste que esas becas las dan personas para... Hay como personas de la comunidad que quieren ahorrar dinero, como quien dice, ahorran dinero. Uh-huh. Y ahorran pues 1,000 y uh-huh, ya se lo dan a un estudiante. A un estudiante que se lo gane, pues que se lo merezca. Imagínense nada más, qué gran orgullo que Melanie reciba otra beca, que nada más es por este año, pero es una gran ayuda. Nadie te da eso así, sino que a base de puro esfuerzo, sacrificio, y gracias a que siempre ha sido muy buena estudiante desde la escuela y trabajadora. Y que a veces sí anda estresada, a veces sí grita, a veces sí se estresa, hace corajes, pero sabemos que en un futuro va a tener su recompensa. Ya desde ahorita se están viendo recompensas sobre el esfuerzo del estudio y
todo eso. Por si no saben, ya es mi segundo año. Estamos en abril, voy a terminar ya en mayo y ya voy a estar en mi tercer año de la universidad. Nada más te va a faltar ya. El tercer año y cuarto tercer, año. Dos años más. Uh-huh. Y... Ok, estoy estudiando contabilidad, me encanta matemáticas. No es tanto de matemáticas, pero saber. Es más como tipo de negocios y así, cosas que tienes que hacer dentro de un negocio, pero sí es un poco de matemáticas y reglas y así. Entonces estoy estudiando para hacer eso y trabajos que puedes hacer son como, puedes hacer taxes o se llama audit. Y hay muchos trabajos y con contabilidad siempre vas a tener un trabajo, tiene esa seguridad, pues lo que estudias de contabilidad, siempre vas a tener un trabajo, siempre hay trabajo para contadoras, contadores y ya. Uh-huh. Pues así está. Un aplauso para Melanie, niñas, un aplauso para Melanie. Niñas sordas, un aplauso, bravo, 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 Melanie. Gracias, hija, por tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Ahorita te cuesta, pero vas a ver en un futuro que vas a estar feliz, a gusto. ¿Cómo se dice la palabra? Esa palabra, ¿cómo se dice? Vas a estar satisfecha. Satisfecha de todo el esfuerzo, valió la pena. Vale la pena. Cuesta. No es fácil. Y todos los veo a ustedes, porque sin ustedes, yo no sería nada. De nada, hija, ya sabes que nosotros lo hacemos de todo corazón para que tengas un buen futuro. De nada. Y bueno, pues les queríamos compartir esto. Estas cosas son las que se deben de compartir. No se deben de esconder, se deben de platicar para inspirar a más jóvenes a que se animen a estudiar, se animen a... Sí se puede. Que sean buenos estudiantes. Uh-huh. Y en base de que sean buenos estudiantes, pues van a venir las becas. Uh-huh. Y ya si no, no es lo mismo que pagar el colegio totalmente. Porque todo. Ya me fijé y en dos años hubiera pagado $30,000 total. En dos años. Pero con una beca y todo me ayudó y me pagó. Bastante que ayudan las becas. Así que échenle ganas, jóvenes. No se rindan. Sigan luchando por un mejor futuro.